chicas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Yanay. Pero antes quiero agradecer muchísimo, muchísimo todas aquellas personitas que están llegando. Ya somos ya unos cuantos y les quiero agradecer mucho ese calor, esa presencia de vosotros aquí en nuestro canal. Yo sé que muchos están mirando por fuera, ven contenidos y yo les agradezco también a ellos. ¿Por qué no? Porque ellos también forman parte de nuestra familia. Ya estarán pensando si suscribirse o no. En tanto, yo les agradezco muchísimo porque igualmente están viendo el video y les doy muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias por ese gran calor y ese gran apoyo que me estáis dando. Ahora, como podéis ver, ya en el día de hoy les traigo este video que vamos a utilizar un moño postizo. El moño postizo sería este, ¿vale? Es un moño que es con cabello liso, ¿vale? Y tiene, para aplicarnos este moño en nuestro cabello, es muy fácil, ¿vale? Porque tiene un pellizco, miren, ¿veis? Tiene este pellizco que solamente aquí se coge y lo abrimos y lo pegamos. Es muy, pero muy sencillo y muy fácil iniciar a hacer este moño y lo voy a hacer a esta altura, aquí arriba, pero lo voy a iniciar con mi cabello, miren cómo está, no lo tengo liso, no lo tengo absolutamente estirado, para que podáis ver que sí podemos hacernos muchas cosas, muchos peinados en nuestro cabello sin la necesidad de tener nuestro cabello estirado. Nuestro canal es para que vosotros podéis coger, captar ideas, métodos, técnicas. Yo estoy más que contenta de poder enseñaros todo aquello que yo pueda darles para que vosotros podáis aprender y sobre todas las cosas para que vosotros podáis en casa llevar y manejar vuestros cabellos. Bueno, yo voy a iniciar mi cabello, como veis, está bastante enredadito y vamos a iniciar desde el inicio. Primero vamos a desenredarlo, pero esto claramente vamos a hacerlo rapidito. Vamos a aplicar un poco de agua para poder mejor manejar nuestro cabello y con delicadeza vamos a peinarlo, vamos a desenredarlo, ¿vale? Porque esta es más o menos la base, más o menos no, es la base para que podáis con mayor facilidad hacer vuestros moños. Ahora voy a usar mi vaselina, esta vaselina que sabéis que es un tratamiento de hierbas naturales y vamos a hidratar mejor nuestro cabello. Quiero que tengáis en cuenta que para hacer estos tipos de peinados necesitamos de tiempo. Muchos pensarán hoy que es rápido, que fácil. Recuerden de que aquí nosotros hacemos el vídeo, pero el vídeo lo vamos cortando y el tiempo claramente es reducido, pero necesitamos un poquito más de tiempo. Así que cuando queráis hacer estos tipos de peinado debéis de tener a disposición mucho más tiempo. Vamos a pasar a nuestro peinado. Vamos a hacernos un moño aquí y vamos a estirar bien el cabello porque como recordemos que el moño es liso, por lo tanto todo el cabello debe estar muy, muy, pero que muy liso. ¿Podemos hacerlo? Vamos a ver.
Vamos primero a estirar bien esta sección de cabello. Como saben, tengo bastante cabello, mucho pelo, y claramente debemos de estirarlo. Voy a hacerme una trenza aquí de dos para que no moleste el cabello que tenemos, ¿vale? Alrededor. Ahora vamos a usar el gel que yo uso, que es de la marca EcoSteel, ¿vale? De aceite de oliva. Igualmente, todos estos productos se los estaré dejando en la cajita de información. Vamos a echar un poco también en las partes de adentro. Recoger bien este cabello sobrante, vamos, para que no moleste. Tanto vamos a dejarlo aquí, cerradito, le unimos, ponemos una coletita así, ¿vale? Y ahora vamos a la parte de abajo. Ok, ahora vamos a echar gel. Está bien recogido, ¿vale? Y ahora vamos a poner nuestra coleta. ¿Ok? Ya está. ¿Qué hacemos ahora con este moño, con este pelo sobrante? Pues vamos hacerle una trenza. ¿Ok? Y la metemos aquí y vamos a ponerle un con la coletita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estiramos todo nuestro cabello. Echamos un poco de espuma moldeadora, ¿vale? Porque ahora lo que vamos a hacer es fijar bien y aplastar bastante bien toda esta zona de aquí. Nos hacemos nuestro baby hair. Y ahora vamos a poner nuestro pañuelo. Bueno, ahora vamos a esperar un poco. Vamos a esperar unos 10 minutos o 15 minutos. Y para ustedes será en cuestión de segundo. Para mí un poco más. Así que 3, 2, 1,
ya estamos por aquí y ahora vamos a iniciar a quitar nuestro pañuelo para ver qué tal ha quedado. Bien estiradito, como podéis ver, ¿vale? Y ahora vamos a poner nuestro moño postizo. Este moño postizo, aparte de que lo he comprado, es casi por ciento cabello natural. Bueno, ahora ya vamos a aplicarnos nuestro moño. Vamos a cogerlo aquí y lo voy a poner aquí arriba para que este tenga una caída. ¿Ok? Aquí ya tenéis el resultado aplicando de los accesorios un par de pendientes, lista ya para salir. Bueno, en mi caso no voy a salir, pero bueno, pero ya, bueno, podéis ver el resultado final, queda muy bien. Es que parece que el cabello es mío, pero no lo es. Pero con esto quiero siempre mostrarles que tenemos muchos accesorios, muchas técnicas, muchas vías para poder hacernos en nuestro cabello afro, que no es solo llevarlo natural. Podemos llevar nuestro cabello de diferentes formas. Podemos hacer muchísimas cosas en nuestro cabello. Yo sé que para muchas, piensan que no pueden hacerse peinados, estilos, algún tipo de definición. No, podemos hacernos muchísimas cosas y al final, cuando vienes a ver, son nuevos looks, nuevas técnicas que a nosotros nos vienen bien. Nos sentimos bien nosotros mismas, porque eso es lo importante, sentirnos bien con nosotros mismos. Y luego, bueno, la gente, que tampoco es que hay que pensar tanto por lo que digan los demás. Si a ti te gusta, si te sientes bien haciéndote estos tipos de peinados, pues bien, venga, ¿ok? Pues nada, chicos, chicas, este es el resultado final. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Deciros que todos aquellos productos que he usado los voy a estar dejando en la cajita de información. Además, que quiero deciros que estos moños lo podéis encontrar en las páginas de internet, que ahora se encuentran muchísimas y los venden a muy buena calidad también. Bueno, si habéis llegado, pues no dejen de suscribirse si todavía no lo han hecho, activar la campanita, vuestros comentarios, que a todos les respondo, y un like, que para mí es muy importante. Bueno, ahora sí, ¿qué pensáis? ¿Que habíamos terminado? No, ahora vamos a la segunda parte. Ahora, para terminar, les traigo este hermoso vestido como violeta, morado, un poco plateado. Lleva como complemento accesorio un cinturón color rojo. Este vestido es un vestido mini, un vestido que lleva mangas largas, que igualmente no los podemos subir. Es un vestido que se puede llevar en todas las estaciones del año. Lleva como parte plisada, como plisado en la parte de abajo de la falda. Y además he incorporado los zapatos de color carne. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y ahora sí, nos veremos en un próximo vídeo.